Bienvenidos, bienvenidas, amigas, amigos. Bueno, si estás aquí no es por casualidad, seguro, porque hay algún mensaje para ti. Comenzamos, solteros, solteras, divorciados, viudas, viudos. Todas las personas que no tienen una relación sentimental. Comenzamos con el tema economía y trabajo. A ver, muchos este tiempo de atrás habéis iniciado una formación, unos estudios, algo que esa formación, esa capacitación os va a permitir trabajar en un trabajo que os va a reportar ganancias, dinero. Vais a trabajar en una profesión que os gusta, que vais a estar ilusionados, que vais a estar muy bien y que os va a reportar grandes beneficios. Se van a presentar oportunidades para mejorar algunos planes tuyos. Guíate por la intuición. Y afronta tus miedos. Afronta esos miedos. ¿A qué tienes miedo? Vamos a ver. No hay que tener miedo a nada ni a nadie. Estamos protegidos y estamos guiados por la divinidad. Todos tenemos ese pedacito de divinidad con que fuimos creados, como el creador. Por lo tanto, tenemos un poder absoluto que desconocemos. La mayoría de las personas desconocen ese poder. Pero tenéis la divinidad dentro de vosotros. Así que miedo a nada ni a nadie. Empieza a tomar decisiones desde el corazón. Van a surgir compromisos con otras personas para que puedas iniciar una nueva actividad, un nuevo emprendimiento, un nuevo negocio, pero son compromisos que vas a adquirir con otras personas, ¿vale? Es el momento de ponerse en marcha, es el momento de hacer cosas, es el momento de actuar, es el momento de hacer planes, es el momento de planificar, es el momento de hacer montones de cosas y no de quedarse parado, parada, a esperar a que nos vengan a buscar. No, no. Tú tienes esa magia dentro de ti, lo que pasa que la desconoces. Eres una persona apasionada, apasionado, encantadora, brillante, independiente. Puedes hacer todo lo que desees y todo lo que te propongas. Persigue lo que quieres, persigue aquello que deseas. Tienes una capacidad increíble para atraer a las personas a ti, para que estén dispuestas a colaborar contigo y ayudarte. Hay un dicho que yo no me canso de repetir: llamar y se abrirá. Pedir y se os dará. No lo olvidéis, recordarlo siempre. Es una persona que lucha mucho por la justicia y por la igualdad. Los que estéis pendientes de alguna resolución judicial, eso sale favorable. Ahora, no te rindas. Si en la primera no sale, sigue insistiendo, sigue recurriendo, porque al final se va a hacer justicia y tú vas a salir triunfante, ¿vale? Es un momento óptimo para traer la prosperidad a tu vida. Es un buen momento, ¿eh? El éxito está muy cerca de ti. Y tienes el triunfo en tus manos. Solo tienes que tener, digamos, coraje para ponerte y la actitud para ponerte a hacer cosas diferentes. Vemos ahora tema sentimental. ¿Vas a hacer un viaje? ¿Estás programando un viaje? ¿O te van a proponer o te van a invitar a hacer un viaje? ¿O a ir a algún sitio? Pero está programado muy reciente, muy cercano, ¿eh? Ese viaje. Libérate del pasado. Cuando te libres del pasado y de esa situación, evolucionarás. Y ya es tiempo de curar las heridas del pasado. Ya es tiempo. Ya toca. Ya toca. Deja de tener ese apego por las cosas del pasado, por las pérdidas del pasado. El pasado ya no existe. Sí, que es verdad que muchos decís,
porque yo leo todos los comentarios. Muchos me decís, no, es que he tenido una pérdida de un ser querido, te he perdido un... Sí, bien, claro, pero es que estamos aquí todos de paso. Un día u otro nos vamos a ir, unos antes, otros después. Pero no podemos eternamente quedarnos recordando esa pérdida, ¿eh? Porque ya el pasado no existe. Y no podemos estar trayendo a pasear todos los días pensamientos del pasado, que lo único que nos producen es malestar y emociones de tristeza, de enfado, de ira, si llegan las depresiones, por traer a pasear cosas del pasado. Sí, ¿quién no ha tenido una pérdida? ¿Quién no ha tenido una pérdida? Pero es que hay que dejar las cosas donde están, en el pasado, y evolucionar y tirar para adelante y seguir viviendo, porque los... Cuando hemos perdido a alguien, los que quedamos tenemos que seguir viviendo, haciendo nuestra vida. Y tenemos que hacer cosas y no podernos parar. Así que te dicen que cuando te liberes del pasado, empezarás a evolucionar y curarás todas tus heridas. Da igual que sea una relación que se ha ido con otra, una relación que nos han dejado, o una pareja que ha pasado a siguiente plano. ¿Quién no ha pasado por eso? ¿Quién no hemos pasado por eso? Muy poca gente no ha pasado por pérdidas, pero la vida continúa. Y es que eso es algo que es una realidad, que estamos aquí de paso, estamos de paso y no somos conscientes que tenemos que vivir y luchar y salir para adelante lo mejor que se pueda. Bueno, pues empezarás a ver y a contactar con personas y a tener otro tipo, digamos, de relaciones y otro tipo de vida. Vuelvo a insistir, cuando rompas el apego que tienes con una relación, con un ex, con una ex, con lo que sea, vendrá lo que tiene que venir. Alguien que vas a conectar profundamente, va a haber un compromiso profundamente afectivo. Así que toma las decisiones desde el corazón, y con amor. Todo lo que haga, hazlo con amor. Cuando lo vas a hacer con amor, tu vida se transforma. Hacer la prueba es gratis, no cuesta dinero, ¿eh? Tratar a los demás con amor, trabajar con amor, hacer las cosas desde el amor es gratis, no cuesta dinero. Y veréis lo que se produce en vuestra vida. No me hagáis caso, no me creáis. Comprobarlo por vosotros mismos. Bueno. Y ahora vemos tema economía para las personas que sí que están en una relación. Vas a estar como muy inspirado, muy inspirada. Te queda mucho, mucho por realizar, mucho por hacer, ¿eh? Mucho por hacer. Hay que poner muchas cosas en marcha, o tu actitud, o tu forma de pensar, o tu forma de actuar, pero te queda mucho trabajo por hacer. Mucho. Algunos, vuestros planes os van a salir de maravilla. Sobre todo los que estáis con un negocio, con negocios. Vais a hacer unas transacciones económicas fabulosas, impresionantes. Viene un éxito profesional y financiero y, o sea, imposible de soñar o de pensar. Pero para las personas que están con negocios, que tienen empresas o que están haciendo transacciones o hacen inversiones, compras, ventas, este tipo de cosas, son los que van a tener un éxito brutal. Pero son personas que ya están, digamos, en esa energía de movimiento, de negocios, de contacto, de hacer inversiones. No va a haber pérdidas en esas inversiones, ¿vale? Todo lo contrario, ¿vale? Otros vais a hacer un sueño realidad, un trabajo que estáis esperando o algo, se da. Es el final de una situación difícil de estar sin trabajo, ¿eh? Es el final. Es el final. Otros vais a tener un cambio de puesto. Os van a cambiar dentro de la empresa o cambian de sucursal o a otro local o a otro
o a otra sede o algo, pero hay un cambio, pero para mejor, económicamente y a nivel de puesto de trabajo también, un puesto de mando. Bueno, y ahora vemos tema sentimental. Vamos a ver tema sentimental. A ti te están diciendo que te apegues, o sea, que te liberes de apegos, que te liberes de alguna situación que no te está beneficiando, que te liberes de apegos emocionales o de apegos de algo o alguna cosa. Vienen cambios repentinos en la relación. Va a haber una, digamos, una comunicación muy importante. Como que la pareja, los dos vais a arrancar, vais a evolucionar, estáis en la misma onda. Tú te sientes sola o solo, tú te estás sintiendo sola o solo. Hay bastante confusión por las dos partes, ¿eh? A ver, tu pareja especial tiene algún que otro compromiso de familia. Tiene una situación por ahí de familia, de compromiso de familia que tiene que solucionar, más bien. Pero no es una persona libre, no es una persona que esté libre, es una persona con compromisos. Tiene compromisos familiares. Y tú te sientes como aislado, aislado, como que no te cuenta la verdad. Tú a veces tienes la sensación de que te oculta cosas. Hay conexión entre los dos, ¿eh? Hay mucha conexión y por parte tuya mucho amor. Pero él tiene que tomar decisiones y le va a costar tomar una decisión. O él o ella. Tu pareja tiene que tomar una decisión ya mismo. Tiene que tomar una decisión. Y puede que esté en ello porque lo sabe, que para el funcionamiento de la relación y el equilibrio tiene que tomar una decisión. La tomará, pero no es una decisión de hoy para mañana, ¿eh? La tomará. Muchos cambios no se ven, de momento entraréis en equilibrio, algo nuevo va a empezar, desde luego. La relación va a cambiar bastante, pero no es algo de hoy para mañana. No es algo de hoy para mañana. Y conexión hay entre los dos y hay amor también, ¿eh? Hay amor. Vale. Vamos a quedarnos con esto para aclarar un poco. Te dicen que tú, antes de proceder, que busques información, que te informes, que averigües, que te enteres de algo, que averigües, porque hay condiciones que están ocultas. Pero esta relación, si las cosas se enderezan, para muchos, va a pasar a ser una relación de convivencia y una relación de matrimonio, ¿eh? Esta relación puede terminar en matrimonio cuando se venzan un poquito todos los obstáculos. Hay mucho amor, hay amor y ya está. Y eso lo puede todo. Es la energía que mueve el mundo. Bueno, pues esto es lo que tengo para ti. Espero que te haya podido aclarar alguna duda. Suscríbete al canal que con eso me ayudas a crear contenido. Bendiciones y te dejo toda mi paz.